llegado ese momento para el que tanto has venido entrenando. Una batalla en la que sabes que tu rival puede llegar a ser muy fuerte y muy cruel. Pero también sabes que no importa qué tan fuerte sea, tú tienes una meta. Y esa meta es ganar. Porque tus motivos son muy grandes. La batalla está a punto de iniciar. En ese momento no piensas más que en tus hijos, tus padres, tu familia y todos tus sueños. Debes ganar. Y una vez iniciando la batalla, te das cuenta de lo fuerte que es tu enemigo y tratas de dar lo mejor de ti. Caes muchas veces y te vuelves a levantar. Sabes que nada te detendrá. Pero al pasar el tiempo, te das cuenta que te cuesta vencerlo y que ya no te quedan fuerzas para continuar. Estás exhausto y tu enemigo aún sigue atacando para detenerte. Y es allí cuando recibes un golpe letal, causándote una gran herida que te llevan a perder las esperanzas. Sientes que es casi imposible volver a levantarte. Piensas que es el fin de todo. Tus lágrimas caen mientras tu corazón se consume en la tristeza y la incertidumbre se apodera de ti. Pero en ese mismo momento, empiezas a recordar cuáles fueron los motivos que te llevaron hasta esa batalla. Sabes que no luchas solo por ti, sino también por los tuyos. En ese momento también recuerdas que tu Padre Celestial te ama y te puede dar las fuerzas para levantarte nuevamente, continuar luchando y ganar la batalla. Thank you.
No te des por vencido, aunque pareciera que todo estuviera perdido. No te des por vencido, aunque pareciera que fuera el fin de todo. No te des por vencido, aunque sientas que no tienes más para dar. Créeme, siempre habrá algo más para dar. Y recuerda los motivos que te llevaron hasta esa batalla de tu emprendimiento, de tus proyectos y de tus sueños.